Entrenador, te aplaudo que no le vas evando dentro de nuestro vestuario, porque este vestuario merece respeto. Con 121 años de historia se merece respeto. Y si no le respeta al club, no respeta a nuestro club, nuestro escudo, fuera. Muchas gracias. Pues me vais a perdonar, pero opino 100% totalmente de acuerdo con Risto Stoichkov. Además no habla un cualquiera, habla una leyenda del FC Barcelona. Hizo historia aquí en el Barça y además jugaba en esa posición. No le quitaría ni una sola coma a todo lo que ha dicho Risto Stoichkov. No sé qué pasa aquí en Camp Barça últimamente, que nos dejamos llevar, no sé, por los sentimientos o por la esperanza de que las cosas cambien. Pero Dembélé ya lleva muchos años aquí en el Barça. Hemos tenido demasiada paciencia con Dembélé. Cuando no es una cosa, es otra. Tiene un entorno absolutamente tóxico. Y luego, no hay temporada que no se lesione. ¿Que es un jugador importante, desequilibrante? Sí. Pero tampoco ha sido nada decisivo hasta ahora para el FC Barcelona. Esa es la realidad. ¿Hasta cuándo vamos a estar esperando? Y cada dos por tres, un culebrón con este jugador. Porque, hombre, podemos aguantar culebrones por jugadores que merezcan la pena, que sean decisivos. Pero, hombre, ya está bien. Ya está bien. Si se quiere ir, ahí está la puerta. Señores, así lo siento y así lo digo. No me gustó nada el numerito que montó la otra vez y no me está gustando nada el numerito que se está montando ahora. ¿Que está mal rodeado? Pues es su problema. Ya es mayorcito. Que se rodee bien. Pero ya está bien de montar culebrones por un jugador que no ha sido absolutamente decisivo nunca con el Barça y ya lleva muchas temporadas. La paciencia se agota. Si no quiere estar en el Barça, adiós, muy buenas. Y hagamos una buena operación y traigamos otro muy buen fichaje que seguramente lo podemos conseguir. Se necesitaba una salida, ¿no?, para poder fichar. Pues ahí tenemos una opción. Pero no descarto un giro totalmente de la situación. Seguramente hablará con Xavi, Xavi lo volverá a convencer y al final se acabará quedando. Es muy posible. En fin, yo no sé ustedes, pero yo estoy hasta las mismísimas narices de Ousmane Dembélé. Esa es la realidad. Y aunque se quede, no creo que vaya a ser nunca el crack sobre el que debe girar el proyecto del FC Barcelona, ni ese jugador decisivo que nos vaya a dar títulos más allá de resolver algunos partidos en Liga o algún partido puntual. Ni lo ha sido, ni creo que lo sea. ¿Hasta cuándo lo vamos a estar esperando? En fin, quiero saber vuestra opinión, dejarla en los comentarios. La mía, coincido 100% con Risto Stoichkov. Abrazo fuerte, acordaros del me gusta. Chao, chao.